Hola a todos, soy Briserio y esto es Belitube. Bienvenidos de nuevo a Golden Lab. Muy bien, después de Isibinini viene retorcido. Isibinini. Es que me hace mucha gracia el nombre de Isibinini. ¿Qué crees que le haga? Clasificación. Ahora pues, blandos, blandos. Venga para afuera. Yo creo que podríamos haber conseguido un podio en la anterior carrera sin esa bandera roja. Me siento robado. Bueno, oye, de momento muy buena primera vuelta. Que paren la sesión ya. ¿Verdad? Ya no hace falta más. Nada, dice Moretti que es una mala vuelta. Y no está mejorando. Y ahora empezaremos a ver sector... ¡Oh, mira Maldonado! Sector morado. Boot sector morado. Pero tras un mal primer sector. Ahora no me tengo que preocupar de hacer chasis primero ni nada de eso. Maldonado se pone primero. Vamos a poner por 8 de velocidad. ¡Toma! Moretti se pone delante. Ahora va Boots. No, Bregman. Todos quieren ponerse primero. Boots se pone primero. Bregman se pone primero. Moretti mejora su tiempo, pero no avanza. Holgersson hace un buen primer sector. Ahora lo hace Maldonado. Holgersson se pone primero. Maldonado se pone primero. Moretti se pone primero. Está muy, muy reñido. O sea, va a ganar Mack el campeonato, pero está muy reñido en realidad. Todo. Boots se pone primero. Moretti no mejora. Moretti mejora para ponerse primero. Pero viene Mack. Mack no ha mejorado. ¿Es otra pole? Es otra pole. Tiene sentido. Por 0,03. No es nada de diferencia. Vale, 68 vueltas.
Venga, hacer una primera vuelta a tope. Y a ver dónde nos quedamos tras la primera vuelta. Nada, Mac. Mac es incontestable. Uf. Uf, cómo nos han pasado. Fischer se ha estrellado. Ok. Nos mantenemos con la misma estrategia. Simplemente van a durar un poco más los neumáticos. A ver, cinco vueltas tampoco es mucho eso. Como si acabara de empezar otra vez la carrera. Excepto que Morel, pues bueno, va fatal. Pero a ver, es un piloto gratuito, no podemos pedir mucho. Y van a pasarle a, sí, a Moretti. Tiene a Bauer pegadito, ¿no? Ahora se ha distanciado un poco. Pero vamos, va a ser complicado conseguir un podio. Fíjate cómo se distancian. Adelantamiento, muerde el polvo, Rinaldi. Alessandro Rinaldi se ha estrellado. Yo así también adelanto. Bueno. Pues no sé, en la vuelta 36 o por ahí. Sí, entraremos a cambiar neumáticos. Porque Bauer tiene que parar. O sea, vale, sí, está cerca. Pero no está ganando terreno ya. Y encima es que tiene que parar. Por lo menos. Yo creo que dos veces. Mira, ya está parando Bauer. Pone duros. He visto a Bauer con duros. ¿Le pueden llegar hasta el final? Son muchas vueltas. No. No le deberían llegar hasta el final. Nah, fíjate, Mac, la ventaja que tiene. O sea, ha parado y ha salido por delante igualmente. Y ahora, la pasada que nos acaba de hacer Woods. Ese equipo está muy roto. No, pero tiene buena pinta para un podio. Porque Maldonado está a 30 segundos e igualmente tiene que volver a parar. Estaba pensándolo, no quería decirlo. Pero una bandera roja ahora mismo. Llegamos justos. El problema es que todo el mundo va a poner duros. Todos van a poner duros. Vamos, sería estúpido que alguien no pusiera duros. ¿Qué me estás contando? Soy el único que ha puesto duros. ¿Cómo?
Sí, estoy perdiendo un montón de tiempo por vuelta. Pero mi lucha es más con los Uzzolini. Que tienen que parar. Los Uzzolini tienen que parar. A menos que sepan algo, que el juego sepa que va a haber otra bandera roja, no hay motivo para no poner duros ellos hasta el final. O sea, no es tanta la diferencia en velocidad. Lo estamos viendo. Estoy entre los dos, o sea. Y ni se va un Uzzolini ni el otro me pilla del todo. Bueno, ahora me ha pasado Holgersson y bueno, se van un poquito, pero no mucho. Y ahí para Maldonado. Ha parado Bregman. Y Bauer va a parar. Y Holgersson tiene que parar. Ahí para Holgersson. Y Bauer tiene que parar. No le aguantan 20 vueltas esos medios. Sí, los otros dos van a quedar primero y segundo. No hay más. O sea, son demasiado superiores. Pero es que no solo Bauer tiene que parar. Es que no me está ganando terreno. Está perdiendo terreno. Un poquito. Ahí para Bauer. Y Maldonado, sí, Maldonado se está acercando. Pero es que aún faltan 13 vueltas. No puede quemar los neumáticos. A ver, me la juego un pinchazo, obviamente. Pero él también. Se sigue acercando Maldonado. 4 segundos. 3 segundos. Sí, es capaz de este juego de quitarme el... ¡No! ¡Para Maldonado! ¡Ha parado Maldonado! ¿Y qué cerquita se queda Morel de los puntos? ¿Podio? Bueno, oye, está muy bien, podio. Hombre, a ver, no vamos a ganar el campeonato por equipos, pero seguimos manteniéndonos en segunda posición de... O estaremos muy cerca de la segunda posición de pilotos. Última vuelta. Y es otro podio. Es otro podio. Woods. Fíjate, qué pocos puntos tiene en comparación con Mack. Sí, que somos segundos del Mundial de Pilotos. Y vamos a ser cuartos del Mundial de Constructores. Está muy bien para ser el peor equipo de todos. Uf. Esta es complicada, pero más fácil que esta. Además en Mónaco. No sé. Esto es asegurarme la pasta. Venga. Última carrera de la temporada. Morel, ya te digo yo cuántas paradas en boxes vas a hacer. Así que pues nada, venga, última carrera de la temporada, de una gran temporada.
Como siempre, espero que el vídeo os haya gustado. Ya sabéis, os ha gustado, dedito para arriba, comentarios, Twitter, Facebook, Discord. Muchísimas gracias a los miembros del canal por su apoyo día a día, mes a mes, año a año, podio a podio, porque van unos cuantos podios. O sea, eso no se puede negar. Y lo más importante, como siempre, que os vaya todo muy bien hasta que nos volvamos a ver. ¡Hasta luego!